Y amigos, pues ya vamos a empezar a cernir el material. Para otra vez comenzar a lavarlos ya. Que tenemos una buena cantidad. Recuerden reciclar siempre el agua que usen, sobre todo en estos lugares. Vamos a utilizar un poquito de agua limpia ya para empezar a buscarlo al final del oro y pues a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, les anticipo que ya tenemos un descubrimiento un tanto interesante. Aquí tenemos ya una partícula de cobre. Eso quiere decir que estamos haciendo bien la búsqueda, pero pues ahorita la vamos a refinar todavía más. Y pues, sí. No sé si alcancen a ver ustedes que aunque no es una cantidad exorbitante de oro la que se encuentra, en esta parte aquí en esta parte ahí se ven ya los puntitos de oro, el metal amarillo. Como les he comentado siempre, lo que importa aquí es la cantidad, pero desgraciadamente siempre vas a tener que buscar mucho material para obtener muy poco oro. Sin embargo, espero que este video les haya sido de gran utilidad, ya que en lugares como estos ustedes siempre van a poder encontrar oro en cualquier parte. Bueno, amigos de YouTube, encontramos un poco de oro el día de hoy. Esperamos seguir buscando más y nos vemos en las próximas. Hasta luego.